damos comienzo a una nueva edición de Enfoque Norteño. Y lo hacemos desde Falucho. El pasado 18 de octubre, esta localidad arribó a sus 114 años de vida. En horas de la mañana, se realizó el acto central en la Plaza San Martín. Estuvimos presentes para mostrarles a ustedes todo lo sucedido en este nuevo aniversario. Pero antes, conocemos sus comienzos. ¿Y dónde está ubicada esta pequeña pero progresista localidad del norte de La Pampa? La localidad de Falucho está ubicada en el departamento Realicó, a unos 20 kilómetros de las rutas nacionales 188 y 35, y la atraviesa la ruta provincial 101. Su nombre se debe a un mítico soldado negro, mártir de las guerras de la independencia. El 18 de octubre de 1908 se fija su fecha de fundación, en tierras donadas por Ricardo Lavalle. A la vera de la estación del tren se conformó el poblado, localidad de gringos, españoles e italianos, y criollos que supieron de años de crecimiento y esplendor. En su época de mayor auge contaba con varios almacenes y talleres, carnicería, peluquería, asistencia médica permanente, farmacia, verdulería, sastrería y panadería. En 1909 se creó la estafeta postal, en 1910 la escuela 51. Para 1916 se organizaban eventos deportivos, culturales y sociales, y en 1928 se inauguró el registro civil y la plaza. A fines del año 30 y en las décadas 40 y 50, su población comenzó a inmigrar debido a diferentes causas, cuestiones climáticas, sequía e inundaciones, razones económicas del país, falta de trabajo o búsqueda de mejores perspectivas para sus hijos. Y como toda población posee sus datos de color, el campeón mosca y super mosca del boxeo, Santos Benigno Lastiare, vivió allí, siendo un niño, por eso su apodo. Falucho festejó sus 114 años de vida con un acto en la Plaza Central, y luego se realizó la tradicional procesión en honor a Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de la localidad. Los 114 años, Dios quiere, como estamos viendo, viste que ya se puede por lo menos hacer las reuniones, lo que estamos haciendo tradicionalmente. Estos años atrás tuvimos que suspender algunas cosas, algunos actos y eso, pero este año, si Dios quiere, ya podemos hacer otra vez lo tradicional que era Falucho, la fiesta de 18 de octubre. Hoy Falucho se encuentra en constante progreso. Importantes obras en marcha que hacen a la calidad de vida de sus habitantes. Sabemos cómo vienen los años, ¿no es cierto? Que no viene nada bueno. Pero gracias a Dios pudimos hacer, o estamos haciendo, al finalizar, obras muy, muy, muy costosas, muy, muy grandes, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, lo que están diciendo, el Zoom, que ya está ahí a un 90% por lo menos ya construido, 1.500 metros de cordón cuneta, también a un paso de entregar 4 viviendas, así que son obras muy, muy importantes, ¿no es cierto?, para nuestro pueblo, y bueno, que ya estamos ahí al finalizar. Y en mente tenemos otras obras que también ya estamos al empezar, ¿no es cierto?,
por ejemplo, el cambio de iluminaria, que el asunto por la provincia, la ayuda que nos ha dado la provincia, la facilidad que nos ha dado la provincia para hacer todo el cambio de iluminaria, y bueno, también algunas cuadras de asfalto. Y bueno, otra de las obras grandes que de gobierno también sería la ruta de Falucho a la 188, la ruta 101. Así que es otra obra muy grande y bueno, que da mucho trabajo a la gente del pueblo. La construcción de la ruta provincial en el tramo que une Falucho con la ruta provincial número 2 produjo un cambio muy importante en la localidad debido al incremento del tránsito que hoy atraviesa el pueblo. Muy grande, ¿no es cierto?, el cambio que hubo de que se inauguró esta ruta de Falucho a la ruta 2. Como quien decimos, a la ruta de Ojeda. Fue un cambio, ustedes lo ven, el tráfico que hay, es infernal el tráfico que hay por esta ruta. Que bueno, que a lo mejor también por eso fue que se destruyó un poco la ruta que estaba hecha de antes, de Falucho a la 188. Y bueno, el gobierno eso lo vio, y que por eso que se va a arreglar este otro tramo de ruta, porque todo el tráfico que antes decíamos que iba por la ruta 7, que iba al cementerio del lago, lo que conocemos, que decimos al cementerio del lago, y ahora pasa todo por acá. Así que es un tráfico muy, muy importante. Y bueno, con eso nos ha dado mucha movida al pueblo, porque gente que pasa, le ha gustado el pueblo, ¿no? Vienen a preguntar a ver si hay terreno. Hemos vendido ya varios terrenos. Gente particulares han vendido también sus terrenos y sigue habiendo una demanda muy grande de terreno. Así que quiere decir que le gusta la gente que pasa, le gusta el pueblo. Por último, un mensaje a toda la gente de Falucho en este nuevo aniversario. Bueno, el mensaje que le puedo dejar es que me sigan acompañando, que nosotros así todos juntos podemos hacer obra y podemos hacer cosas para el pueblo. Y bueno, y que tengan un feliz 2023 también, que ya estamos a un paso de empezar.